La Biblia tiene una serie de conceptos relacionados con el amor, con la pareja y con el matrimonio, que en muchos casos son contrarios o contradictorios con ideas que tenemos nosotros de la tradición y la cultura. Un concepto que la Biblia transmite sobre el matrimonio, que es muy difícil captar, especialmente porque la tradición cultural nuestra nos ha enseñado otra cosa, es que el amor no, el amor de pareja no es un contrato, sino que es un pacto. Después de la Revolución Francesa, se transmitió la idea de que el matrimonio es un contrato civil, donde dos parejas delante de un juez hacen un contrato y hay todo un elemento de derechos, de deberes y derechos que realizan las parejas, que está establecido en la mayoría de los códigos civiles de los países. Y eso nos hace de pronto olvidar el concepto bíblico de pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso. En un pacto, dos partes toman un acuerdo y en ese acuerdo ambas partes deciden hacer su parte, valga la redundancia. La Biblia se ilustra ese pacto en la relación que Dios establece con su pueblo. Dios es el esposo, el pueblo es la esposa. En ese pacto del esposo Dios y la esposa pueblo de Israel, Dios promete una parte y espera que el pueblo haga otra parte. Y en muchos casos el pacto se rompe porque una parte hace lo que le corresponde, aquello que se ha comprometido, y otra parte no hace lo que se ha comprometido. Un elemento crucial en la idea de pacto que aparece en la Escritura es que el pacto es libre. Es decir, yo libremente elijo comprometerme, libremente elijo hacer mi parte. Eso implica que cuando hago un compromiso, hago un pacto, en realidad estoy arriesgando mi voluntad, estoy arriesgando mi reputación, estoy arriesgando lo que soy, porque estoy diciendo, me pacto todo, completo lo que yo soy. Cuando un matrimonio falla su pacto, entonces ese matrimonio, desde la perspectiva estrictamente bíblica, no está viviendo conforme a lo pactado. Es la idea que aparece en el libro de Malaquías, cuando Dios le increpa a algunos varones de Israel que han roto su pacto con sus compañeras de juventud. Es decir, la idea de pacto a mí me parece que es mucho más rica que la idea de contrato civil. Porque la idea de contrato civil, aparte de ser muy fría, introduce otros elementos. Yo puedo hacer un contrato civil con algo, con alguien que no necesariamente he hecho un pacto. Simplemente hago un contrato civil porque me conviene, porque hay otros elementos en juego que a mí me parecen que son atendibles frente a la necesidad que yo estoy viviendo, etc. Pero la idea de pacto es una idea mucho más poderosa, porque es una idea que está relacionada con mi ser, con lo que yo soy, con el compromiso vital. Ahora, una cosa hermosa de la Escritura es que este pacto que yo hago con otra persona y que le llamamos matrimonio desde la perspectiva estrictamente bíblica es un pacto que es refrendado, es bendecido por Dios. Antiguamente los pactos se hacían entre los contrayentes y las familias, y los que bendecían ese pacto eran los padres israelitas a sus hijos, bendeciéndolos por ese pacto que estaban realizando. Ahora, Dios es el tercer agregado a ese pacto, dice la Escritura. Dios protegiéndonos como una especie de paraguas a ambos, que como dice Efesios capítulo 5, versículo 21, se someten mutuamente bajo la reverencia de Cristo, bajo el temor de Dios, que los protege, los cuida en el pacto que como pareja han decidido tener. Es una idea más rica, a mí me parece que es una idea que produce elementos diferentes a lo que nuestras leyes transmiten. Cuando hago un pacto, me comprometo. Cuando hago un pacto, hago un compromiso vital donde he elegido, he decidido mantenerme unida a una persona porque he hecho un pacto
que ha sido bendecido ante la presencia de Dios. Por lo tanto, el concepto bíblico de matrimonio es que el matrimonio es un pacto.